¿Quién diría que tendría yo una piscina en casa de aguas naturales? Miren, esto usualmente es mi zona de picnic, donde hacemos las carnitas asadas, y miren cómo está. Hasta ahí está llegando. Todo eso es grama. Les muestro este lado y está subiendo hasta allá. Estamos en invierno, por eso también las tormentas traen todo eso. Piscina, o lago, río. Oiga. ¡Ey! ¿Por qué está más inundado? Con un barquito. Está. Una tabla. Quería, usted me pidió piscina. Ahí tiene su piscina, vaya a bañarse, pues. Natural. Está fría el agua. ¿Qué pasó aquí? Cuéntame. Pues esta zona de la costa donde estamos, donde yo tengo mi casa, es que se inunda demasiado. Entonces, bueno, no, este es lo más que yo he visto que se inunda acá, pero dicen que cuando hay huracanes y todo, sí se mete bastante el agua. Pero pues ahí ustedes van a reconocer que esta es la zona donde nosotros hacemos video, ¿verdad? Ajá, ahí está el arco. Ajá. Grande, allá donde cultivan. Sí. Aquí donde se hace la fogata. Ahí hacemos fogata, ahí hacemos juegos. Esa pues prácticamente es mi yarda, es mi patio trasero. Ya toda su yarda está inundada prácticamente. Entonces, chicos, aquí reportando desde Nueva Jersey las inundaciones, porque ha habido una fuerte tormenta últimamente. Sí. Esa es la tormenta número 2, pero ha sido la más afectada el día de ahora. Repórtense desde sus hogares, ¿cómo se encuentran ustedes? Vive aquí en Nueva Jersey, ¿cómo está? ¿Está atrapado en la nieve? ¿Está atrapado en la tormenta, en las inundaciones? Cuéntenos. ¿Cómo se encuentran? Sí, pues esa es la desventaja de Estados Unidos, que pues se inunda mucho. No, pero no solo Estados Unidos, a nivel mundial, porque pues, a las personas que viven, por ejemplo, cerca de la playa, la bocana se sale, los ríos se salen. Se les inunda también. Se inundan, se llevan sus casas, sus viviendas, todo, perdición total. Pero pues hace unos años también, usted me ha contado de que aquí donde usted vive se inundó por la tormenta. Sí, en el 2012 vino un huracán a New Jersey. Ese huracán nos pegó bastante fuerte y esta casa en particular fue inundada hasta adentro, las paredes y todo se inundaron. Entonces, ok, imagínense si una pequeña tormenta, por decirlo así, ocasiona eso, no digamos un huracán de tanta magnitud. Entonces, todo esto fue inundado. Sí. Luna. Y entonces, chicos, pero miren. No, la Luna anda contenta, ella quiere nadar, ella se metió hasta allá, allá va, miren. ¡Wow, Luna! ¡Nada! ¡Agárratala! Es más hondo ahí, la Luna le está haciendo la demostración. Ella está demostrando qué tan hondo está eso, miren. ¡Nada! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Ve allá, Luna! Él le da miedo, pobre. Bueno. Entonces, uy. ¿Se va a meter usted? No. Vaya, a ver qué. Un cocodrilo. Un cocodrilo. En el verano una vez vino una tormenta así. Y entonces sí me metí ahí a caminar. Porque no estaba tan frío. Y habían pescaditas. ¿En serio? Sí, habían pescaditas. Porque como viene de esta agua, viene de una desembocadura de mar. ¿Verdad? Es una bocana, creía, no sé. Ajá. Sí, entonces por eso esas aguas son del mar. Así que para que vean que tan cerca vivimos de la playa nosotros, que nos llega el agua hasta la casa. Sí, está fría, pues. Ay, está muy frisante. Sí. Y otro dato más que pues les podría compartir es que debido a esto, estas pequeñas inundaciones así, es que yo tengo que pagar un seguro de inundación a mi casa. Sí, entonces eso pues eleva un poquito más el costo de esa propiedad, porque el estado, el gobierno hace que le paguemos cierta cantidad a una organización que es
para eso, para rescates y este, reparaciones de causas por inundación. ¿Qué suspira ya? Que ya mire tu yarda y has hecho a perder. No has hecho a perder. Mejor, más verdecita se mantiene el pasto aquí. Mire, ya está subiendo más el agua porque allá ya en aquel poste ya se metió. ¿Ahí? Oh, sí, de verdad. Allá se ha inundado también, ese es donde cultivamos nosotros los vegetales, los ayotes. No me esté tirando piedras en la grama. Mira qué mala traviesa. Ay, qué mala onda. Le doy $10 para... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si la empujo al agua, que caiga. ¿Ah? Que la voy a empujar. Le doy $10 si va a caminar ahí. No. Vaya. $10, no hombre, me va a dar una hipotermia, o sea, y... Pero $10 Espérate, primero voy a ir a tirar dinero. Póngale pausa. Vamos a ponerle pausa, hay un reto que va a cumplir aquí Henry. Listo, Henry. Espera, ahorita te van a traer el dinero. Henry is about to go deep into the water. Ok, para que vean que yo sigo, mira, aquí están. Ana Stephanie trae $10. $10. Ok. Ok, hasta allá. Ahí va, ahí va. Su hermanito no paga en su sistema, mire. Wow, Henry. Wow. Keep going, keep going. ¿Está bien? Luna, ¿dónde está la luna? ¿Por qué va ahí? Luna. Luna. Hey, Luna. Ahí luna, viene la luna. Llegó, mire cómo está todo. Bueno, entonces sí está bastante. Está bastante hondo. Y creo que el nivel está subiendo más cada vez. Wow, le ganó, le ganó. Wow. Look at that. Ay, me mojaste. Ahora sí. Yo voy por $100. Miren, ¿cuánto dijo? Por 100. Chájate. No, vaya, pero va $100, pero sin nada. Se acuesta y nada. ¿Really? ¿En serio? Sí, sí. ¿Quiero ver billete primero? No, lo voy a depositar electrónico en Bitcoin. Pues deposítemelo ya. En Bitcoin. Bueno, si quiere. Si usted quiere, yo voy. Lo único que ya estuvieron ahí las perritas nadando, limpiándose su... Bueno. ¿Su qué? Sus patitas. Ah. ¿Cómo vamos del video? Pues, ¿cómo vamos de qué? ¿Con el video? ¿Cuántos minutos llevamos? 8. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar. No, nada más queríamos mostrarle el, sí, cómo está aquí inundado. Porque ustedes me piden videos de... Así. De la vida cotidiana. Sí. Nomás voy a pasar aquí para la portada. Voy a sufrir con mis patas. Ay, no, está fría. Ya voy a sacar. No, si está bien frío. ¡Ah! Ya no más. Entonces, pues no sé, se metió hasta allá. Pero ya se fue para adentro. Oh my God. Muy frío. Duele. ¿Quiere probar ahí? No, no. Ah, ya ve, usted quería ir hasta allá con, por $100. Solo pruebe. No. Solo para que veas y a ver si yo soy la debilucha. ¿Hasta dónde quiere que vaya? Solo mantenga sus pies Dios santo. Y me voy a mojar las chumpas. No, pero yo aquí nada más. Porque... Sí, ahí nomásito. Ahí nomásito. A ver, levántale. Solo para que vea que el agua está muy pesada. ¿Cómo aguantó ese niño hasta allá? No, eso... ¿Verdad? Esto es como que saquen agua de la nevera. ¿Cómo aguantó, Henry? Agua con hielo. ¿Alguna vez han tomado agua con hielo así? ¿Se siente acá? Oh. Pero ¿y cómo aguantó Henry hasta allá? ¿Y cómo aguanta la Tabi? Mire. Es cierto. ¿Que no saben aguanto lo que es el dolor por el frío o qué? Para ellos como que... En serio, ¿cómo aguantó? Fue hasta allá, hasta aquí. ¿Cómo lo aguantó? Sí. ¡Qué bárbaro!
está súper frío. Ok, pero bueno, pues entonces hasta ahí les dejamos. Cuando haga nieve, cuando haga nieve les vamos a grabar otro. También cuando haga nieve les vamos a mostrar aquí el patio. Porque miren, los árboles están desnudos. Es porque acá estamos en invierno. Sí, y nosotros estamos ya. Miren, los vecinos también bien inundados están. A mediados de enero y no hemos visto la nieve, quién sabe qué la ve. El año pasado no nos cayó ni una pizca de nieve, este año quién sabe. Así que hasta que tengamos nieve también les vamos a hacer un video de la nieve. Sí. Así que chao. Suscríbase.